para continuar con el proceso de otorgamiento de beneficios procesales a ciudadanos implicados en hechos de violencia con fines políticos en los años 2014 y 2017, la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente se reúne este sábado en este momento con los garantes políticos que hoy reciben el beneficio procesal, recordemos, solicitado por el presidente de la República ante la Asamblea Nacional Constituyente. Veamos parte del ambiente a esta hora. El día 24 de mayo anunció el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. En aras de la paz, en aras de la reconciliación, en aras de la reunificación y el reencuentro de los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro pidió expresamente a la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente que fueran valoradas medidas sustitutivas de privación de libertad de procesados y en algunos casos condenados. Quiero agradecer al gobernador del estado Anzoátegui, Barreto Cira, quiero agradecer al Partido Social Cristiano COPEI y quiero agradecer especialmente al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal general de la República, que hacen posible que podamos ejecutar eficazmente estas medidas solicitadas por el presidente de la República. Un saludo al defensor del pueblo, garante de los derechos humanos en nuestro país, y me acompaña igualmente el secretario ejecutivo de la Comisión y miembros de esta Comisión para la Verdad. Este paso que se está dando, que inició ayer, en un procedimiento donde todo el país pudo ser testigo, es un paso muy importante, donde nosotros requerimos del compromiso expreso de ustedes, de la voluntad, de apartarse por siempre de la violencia política, de apartarse por siempre del odio, de la intolerancia. La diferencia entre los venezolanos tenemos que dirimirlas de vía pacífica, por la vía democrática, por la vía constitucional. Hay que diferenciar, cerrar una vía, quemar a una persona viva, quemar un materno infantil, quemar autobuses del servicio público, no es la forma de expresar su pensamiento ni es la forma de expresar su posición política. Hay formas dentro del marco constitucional y la única vía posible es la lucha política pacífica, democrática, y esa es la invitación que les hace el presidente Nicolás Maduro. Y es el compromiso que le pedimos nosotros a ustedes desde la Comisión para la Verdad. Ese es el objetivo de la presencia de ustedes hoy acá. Sabemos que ustedes pueden pensar distinto. Sabemos que ustedes militan en partidos políticos opuestos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero tienen los espacios democráticos para que esas diferencias, para que esas divergencias se resuelvan de forma respetuosa. Y cumplamos nosotros con Venezuela. Cumplamos con la paz, cumplamos con la tranquilidad. Venezuela está bajo graves amenazas externas que quieren apoderarse de las riquezas de nuestro país, inmensas riquezas y potencialidades. Pero los problemas de Venezuela tenemos que resolvernos los venezolanos, como hermanos y hermanas, con nuestras diferencias, pero a través del respeto. Y ese es el llamado, a marchar juntos, todas y todas, a marchar juntos para superar las dificultades de Venezuela, pero a superarlas por la convivencia pacífica, lejos del odio, lejos de la intolerancia, para superarlas a través del único camino que es el que ha ratificado el presidente de la República, el camino del diálogo, el camino del entendimiento. Ustedes salen hoy al reencuentro con su familia, al reencuentro con sus amigos, al reencuentro con sus compañeros, y queremos que lleven este mensaje. Es un mensaje que tenemos que generalizarlo para todos. Los últimos procesos electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente han consolidado la paz en Venezuela. Y no hay otro camino. Repito, por encima de las diferencias, debe privar un interés nacional, que es el interés de la República Bolivariana de Venezuela, sus más altos valores, sus más altos principios, como la paz, como el sentido de patria. No prestarnos a ningún guión extranjero que ha llevado a las mayores desgracias a otros países, donde buscando futiles excusas o a través de la construcción de falsos positivos se ha llevado a la destrucción de esos países, se ha llevado a la muerte de millones de ciudadanos,
se ha llevado a la desintegración territorial de esos países. No es lo que queremos para Venezuela. Y yo estoy segura que ustedes tampoco quieren eso para la patria que los vio nacer, para la patria que los vio crecer, y que de seguro será en esta tierra donde nuestros huesos descansen por siempre y nuestras almas reposen. Así que este mensaje, repito, en nombre de la Comisión de la Verdad, en mi condición de presidenta, atendiendo una solicitud y un exhorto del presidente Nicolás Maduro, nosotros esperamos que ustedes realmente sean propulsores de este mensaje hoy que salen a la calle. Ya basta de odio, ya basta de odio, basta de intolerancia. Tenemos que entendernos, tenemos que respetarnos, alejarnos de las vías de la conspiración, de los golpes de Estado. Esto lo hemos dicho mucho. Cuando bombas extranjeras caigan sobre nuestro territorio, y que ojalá eso nunca pase, que quede solamente en la mente perversa de quienes tienen esas ideas para Venezuela, no va a distinguir de qué color político ni dónde van a caer las bombas. Van a caer para todos. La violencia no distingue. Aquí en la Comisión para la Verdad están familiares y víctimas de la violencia con fines políticos. Piensen también en el otro, el reencuentro con el otro, el que perdió un familiar, al que le quemaron vivo su hijo. ¿Cómo creen ustedes que está su madre, sus hermanos? Ustedes tienen familia que de seguro han sufrido la privación de libertad de ustedes. Imaginen las familias que perdieron a un familiar para siempre y que solamente lo pueden visitar en un cementerio. Piensen en ellos también. Y eso es un mensaje que tiene que llegarnos a lo más profundo de nuestro ser. No solo pensar en nosotros, pensar en el otro, pero sobre todo pensar en todos, sobre todo pensar en Venezuela. Hay espacios para la disidencia política, pero son espacios pacíficos, son espacios democráticos, son espacios que permiten la convivencia. Y ese es el mensaje, ese es el compromiso de que nosotros podamos, como venezolanos y venezolanas, reencontrarnos, reunificarnos, pensar diferente, pensar divergente, pero con respeto. A través del diálogo profundo, del diálogo político, del diálogo económico, del diálogo social, del diálogo cultural, en todos los espacios donde hace vida la población y la ciudadanía venezolana, debe ser un espacio para el diálogo, para el encuentro y para la reconciliación. Así que hoy ustedes que salen, repito, que van al encuentro con sus seres queridos, lleven esto en el alma, pero lo reflexionan también con conciencia de venezolano, sin ninguna marca extranjera que susurre al oído de alguna clase política extremista y responsable, que muchos de ellos los llevaron a ustedes a la violencia, que buscan es la intervención de nuestro país. Esa no es la solución para Venezuela, porque los responsables de esos partidos de la derecha extremista que llevaron a muchos de nuestros venezolanos a la violencia no han dado la cara políticamente, ni por ustedes ni por el país. Y por eso yo agradezco aquí a factores y representantes políticos y gobernadores que son opositores al gobierno nacional, pero están empeñando su palabra por ustedes. Están aquí acompañándolos a ustedes. Y se lo agradezco como garante de este proceso que inició el día de ayer y que continuará en las próximas horas. Yo voy a dar la palabra al Fiscal General de la República, al doctor Tarek William Saab, para que les dirija una palabra. Allí tenían palabras de Delcy Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz. Por 4:33, saludamos a todo el pueblo de Venezuela en esta programación especial que lleva Venezolana de Televisión sobre todos estos acontecimientos importantes y políticos en nuestro país. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Tarek William Saab, Fiscal General de la República, desde Casa Amarilla. Muchas gracias, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, gobernador Barreto Cira, garantes de factores de la oposición presentes, defensor del pueblo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y todos los autoridades y miembros también de la Comisión por la Justicia, la Verdad,
la reparación de la cual el Ministerio Público, como ustedes saben, que lidera la acción penal, forma parte importante. Yo quiero agregar a lo dicho el día de ayer, un poco ya dentro de lo que significó el impacto enorme de la salida de muchos de quienes estaban privados de libertad por causas diversas, y esta nueva fase, que fue un compromiso que se anunció. Yo quiero sumarla a lo que ocurrió en el mes de diciembre. En el mes de diciembre se hizo un trabajo similar, con la misma positiva voluntad que hoy estamos observando. En aquella oportunidad fueron aproximadamente 70 venezolanos y venezolanas que obtuvieron su libertad en términos similares a los que hoy ustedes están recibiendo. Yo, en estos temas me gusta siempre hablar desde el testimonio, ¿no? Porque uno en la vida ha lidiado con temas siempre vinculados a privados de libertad. Personas que por diversas causas fueron judicializados los años 70, 80, 90 y posterior inclusive. Lo recuerdo claramente cuando, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, hicimos el enorme esfuerzo que ese título 3 fuese lo que es, un modelo programático para Venezuela y el mundo en materia de respeto a los derechos humanos, independientemente que siempre habrán los déficits propios de cualquier democracia imperfecta en Venezuela y en el planeta. Yo quiero reivindicar esa voluntad, ese gesto que hemos transitado a partir de un momento político en Venezuela sumamente difícil. Me estoy refiriendo a partir del año 99 a la fecha, donde hemos visto desde golpes de Estado que derrocaron a un presidente electo, como fue el golpe de Estado del 11-12 de abril, donde quien les habla, teniendo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de una comisión de política exterior, ni siquiera es que fui judicializado, simplemente fui secuestrado. La gente dice, no, pero tú tuviste 2 días preso. Bueno, los 2 días del golpe. Si el golpe hubiera durado 1 año, 2 años, a mí se me decía que, por ejemplo, yo tenía Delcy posesión de armas de guerra y que iba a ser judicializado por un tribunal militar. Imagínense ustedes, yo en mi vida, y no tengo complejo de decirlo, he manipulado un arma de ningún tipo. Pero son cosas que uno tiene que ver en retrospectiva. Y lamentablemente Venezuela ha transitado en estos años momentos sumamente difíciles de violencia de altísima gravedad. No solo quedó eso en el golpe de Estado del 11 de abril, luego recordemos que hubo el paro petrolero que fue muy violento. Comenzó la técnica esa de las guarimbas en el año 2003, que causó también estragos, que causó muertos. Y hubo un momento político importante que fue el referéndum llamado revocatorio, que se convirtió en aprobatorio, que permitió abrir unas compuertas de reconciliación, de paz, porque bueno, finalmente, dentro de lo que implicó aquel momento, vinieron luego, recuerdo claro, en cadena la elección de gobernadores del año 2004, luego la elección de presidente de la República en el año 2006, ¿verdad? Sucesivamente luego la elección nuevamente de gobernadores en el año 2008, en medio de ambas el referéndum consultivo sobre la reforma de la Constitución, luego en el 2009 el referéndum para la enmienda constitucional, y el país se fue, yo diría, a pesar de la altísima, vamos a decir así, debate político, se fue rumbando por el camino electoral, por el camino del diálogo duro, claro que sí, pero siempre era el tema del espacio electoral como protagonista, y ahí obviamente la oposición al Estado ganó espacios, gobernadores, gobernaciones, alcaldías, diputaciones. La elección del año 2012, donde se reelige el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, luego se da la elección de abril del año 2013, que lamentablemente dejó signos trágicos, recordemos eso. Un llamado a
que la gente descargara su rabia, su odio, y eso generó 13 víctimas fatales. Ahí se abrió lamentablemente, nuevamente, es la reflexión que quiero aquí dejar un poco dentro de este muy rápido y breve y apretado, porque sé que no tengo mucho tiempo, recorrido histórico. Se abrió. Bien, ahí escuchábamos a Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos de inmediato a escuchar nuevamente lo que tiene que ofrecer Tarek William Saab desde este centro, en la Casa Amarilla. Fue tan conmovedor y estremecedor el saldo negativo de eso, que todas las encuestas, todas las mediciones rechazaban ese tipo de actividad. Yo no la llamo política, o sea, ¿qué actividad política puede ser asaltar un autobús y quemar a la gente que está dentro, o asaltar un edificio público que tiene trabajadores y quemarlo de arriba abajo, disparar desde un edificio a quemar ropa, desde el anonimato? Y obviamente eso generó, y yo lo he reconocido, y judicializamos a los responsables cuando nos tocó ser defensores del pueblo, y ahora como titular de la acción penal en la Fiscalía General de la República, agentes del Estado que lamentablemente desviaron su camino y dispararon y llegaron a herir y a matar ciudadanos. Están presos por violar el derecho a la vida, por violar la integridad. Y ustedes conocen las listas, ustedes saben que ha sido así. Sin embargo, fíjense ustedes, se dieron las elecciones del año 2015 que renovó la Asamblea Nacional, y a partir de allí lo que parecía imposible se reeditó. Se dio hasta un ultimátum. En 6 meses cae el gobierno de esta manera o de esta manera o de otra manera. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué otra vez el ultimátum, la amenaza? Si ya ganaste una Asamblea Nacional, vamos a buscar el espacio que permite la Constitución para que la Asamblea Nacional, yo creo mucho en la cooperación entre poderes públicos, es un poder público la Asamblea Nacional, pero yo soy presidente del Poder Ciudadano, el Poder Ciudadano también es un poder público. Ahí está el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, está la Contraloría General de la República, está también el Poder Ejecutivo, está el Poder Judicial, el TCJ, está el Poder Electoral. Es decir, no, la Asamblea Nacional quiso abrogarse prácticamente todas las atribuciones constitucionales que pudiera tener Venezuela. Y allí, lamentablemente, es mi opinión, se generó un momento político terrible que culminó con lo que ocurrió muy, muy lamentablemente en el año 2017. O sea, lo que parecía imposible se reeditó y fue peor. La violencia, la técnica usada, la forma como estos grupos actuaron. Incluso nosotros hemos entrevistado a varios de esos muchachos y ellos explicaron cómo fueron pagados muchos de ellos, cómo fueron llevados a cometer delitos comunes. Ustedes me van a decir que haber quemado vivo a Orlando Figuera es un acto heroico, es una epopeya, es la toma de la Bastilla, es el mayo francés. ¿Ah? Después que lo queman, lo apuñalean. El muchacho que muere en Lechería, Barreto, Sira, tú eras allí diputado, creo, en ese momento. Luego que al motorizado lo matan, herido de muerte, lo queman y le caen a batazo. Eso es un acto, ¿quién me va a decir que eso es un acto de heroísmo? Así fue que Bolívar liberó a Venezuela. Ese es el ejemplo de Sucre, ese es el ejemplo de Miranda. Falso, el que diga eso, no, pero entonces empezaron a decir que eran héroes. Seamos sinceros, y los vestían de Simón Bolívar a quienes cometían actos como esos. No, yo creo que el país ha reflexionado mucho sobre eso, sinceramente. Esas son etapas oscuras de la vida republicana, porque violencia genera violencia. Obviamente hubo también actuaciones negativas de agentes del Estado producto de esa terrible violencia que se dio. Bien, ahí escuchábamos Tarek William Saab, toda la explicación en esta segunda jornada de los beneficios que se ofrecen a estas personas, unos beneficios sustitutivos de libertad solicitados por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros desde el 24 de mayo, cuando ante la Asamblea Nacional
constituyente, ofreció todo lo que corresponde con su discurso como presidente reelecto por el pueblo bolivariano el pasado 20 de mayo en elecciones que se realizaron en todo el territorio bolivariano. Ofrecía lineamientos importantes desde la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un nuevo gobierno, un nuevo periodo de gestión, así lo catalogaba el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, en donde los resultados han sido concretados desde el día de ayer con la liberación de estos beneficiarios que están solicitando, por supuesto, este beneficio de la medida sustitutiva de libertad. Vamos a conocer